esta inversión y este negocio innovador que estoy poniendo en Aysén nace hace un año y medio atrás más o menos. Anteriormente yo tenía un negocio mucho más pequeño, hoy día nos ampliamos, hicimos una construcción nueva y estamos enfocados a traer algo que sea diferente, que sea innovador, que no tengamos en la región. Yo estoy apostando un desafío como comerciante de traer mercadería de Pomaire, que nos ha ido muy bien. También la otra apuesta que tenemos hoy día es Chimbarongo, con todo lo que sea mimbre, y posteriormente también vamos a apostar, si Dios quiere, a lo que es madera, tanto de la región como también dentro del ámbito de nuestro país. Creo que Aysén, la comuna, se merecía algo diferente y siempre era lo mismo. Yo creo que uno tiene que tener otra mirada, otra forma de ver estos tipos de negocios. ¿Y por qué no traer estas cosas? Es complicado, es un desafío, como dije anteriormente, porque la greda es un producto delicado. Tenemos que hacer una muy buena embalaje para poder traerlo desde Pomares, Santiago, Puerto Aysén. Y gracias a Dios tenemos buenos contactos, tenemos un buen también transporte que nos hace los fletes y que llega en condiciones muy buenas acá. Bueno, y el mimbre ya es un poco más resistente, pero también hay que ir a buscarlo hacia allá. También conseguimos un buen proveedor también de mimbre y estamos trabajando hoy día 100% con ellos. Abrimos, entre comillas, el 16 de diciembre ya con el local mucho más grande, mucho más amplio, donde nos ha ido muy, muy bien. Tuvimos una venta maravillosa en Navidad. Ha proseguido la venta, no hemos bajado, a pesar de que no es un alimento, no es un producto de primera necesidad. La gente de alguna forma se ha encariñado con este local. Nos ha felicitado mucha gente por la innovación, por traer algo que ellos, por lo general, siempre uno ve por televisión y nos cuesta mucho traerlo hasta esta región. Y hoy día lo tenemos acá en Puerto Aysén, ubicado en un lugar estratégico, en nuestra calle principal. Y yo por eso tal vez quiero también invitar a la gente de la región en general, a todos, a visitarnos. Nosotros tenemos un horario súper muy bueno. Abrimos a las 10 de la mañana de lunes a sábado, hasta las 1 y media de la tarde, posteriormente a las 15:30, hasta las 20 horas, de lunes a sábado. Fácil de llegar, así que tenemos también mucha gente que ha venido de otro lugar de nuestra región, sobre todo la parte de Coyhaique que nos ha visitado. Y eso queremos captar, la clientela de Coyhaique, por eso estamos acá dando este mensaje, invitándonos, y lo importante es que nosotros no estamos vendiendo caro. Nosotros tenemos oferta fabulosa, como tenemos paila a 800 pesos, a 1000 pesos, que son las que todo el mundo hoy día busca para hacer los pasteles de choclo, los pasteles de jaiba y muchas cosas más. Bueno, tenemos una variedad de ollas de todos tipos, también de fuentes de greda, adornos que son de greda que son maravillosos también. Y lo que es de Chimbarongo, bueno, tenemos una cantidad enorme de canastos, de todo ámbito, de paneras, unos libros maravillosos, adornos. Y todo tiene con un precio moderado. No estamos acá de alguna forma aprovechándonos de haber traído algo que desde afuera, todo lo contrario. Yo anteriormente fui comerciante 28 años en otro rubro, así que conozco muy bien lo que es ser comerciante. Siempre es bueno la cantidad que ser tan caro, porque la cantidad te va dejando bastante recurso y bastante un buen margen. Así que eso lo tengo siempre y por eso me ha ido bien. Bueno, yo estoy retomando este nuevo rubro y ojalá nos vaya bien, y por eso es la invitación a toda nuestra región de Aysén. La dirección es Sargento Aldea 633, frente al municipio, mi teléfono es el 978-87-1403 y el correo electrónico es inesoyazuncarcamp@gmail.com. Artesanía Heidi es este local que tenemos hoy día ubicado, Heidi. Tal como el anterior, hoy día lo pusimos en Artesanía nomás. Ha sido el nombre de fantasía que nos ha dado mucha suerte durante esta cantidad de años que hemos sido comerciantes en nuestra comuna de Cerro.